Pues es una historia basada en hechos reales. Ni una menos. Grupo Extra. Él es un hombre cruel. Ella un ángel de Dios. Él un cobarde abusador que la maltrata y luego pide perdón. Ella ilusa que confíe en sus palabras, lo perdona. Y pensando que algún día va a cambiar, no lo abandona. Para los vecinos ahí todo está bien. Nadie se imagina que esa pobre mujer vive un infierno por querer estar con él. Pero yo que estoy tan cerca, yo sí que lo puedo ver. Ella vive un calvario cuando cae la noche. Yo solo escucho gritos, insultos y golpes. Y por las mañanas la veo con moretones. Y se pone lente oscuro para que nadie lo note. Si no la quieres, déjala. Si te maltrata, déjalo. Si eres un abusador que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Si no la quieres, déjala. Si te maltrata, déjalo. Si eres un abusador que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Yo quisiera intervenir, pero no puedo. Solo quedo observar de lejos ese acto criminal. Como ese angelito, esa bestia la lastima. A la bella en esta historia le ha tocado llorar. No es bueno meterse en pleitos de marido y mujer, pero la impotencia a mí me está matando. Siento ser partícipe por quedarme callado. No sé qué debo hacer, estoy desesperado. Si no la quieres, déjala. En vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Si no la quieres, déjala. Si te maltrata, déjalo. Si eres un abusador que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Diciendo lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir. Las queremos vivas, libres y sin miedo. Cero doble moral. Tu grupo Extra. Tú eres un cobarde. Te sientes muy hombre cuando a las mujeres tú sueles pegarle. Abusa con alguien de tu mismo sexo para ver cómo sale. Si estás en la sombra y no encuentras la luz, enano mental sin ninguna virtud. No la mates a ella, mátate tú. Si no la quieres, déjala. Si te maltratas, que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Si no la quieres, déjala. Si te maltrata, déjalo. Si eres un abusador que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Y él es un mentiroso, pervertido, desgraciado. Una pobre diabla por estar ahí a su lado. Siento ser partícipe por quedarme callado. No sé qué debo hacer, estoy desesperado. En un día normal iba pasando por ahí y no pude soportar más ese abuso. Tuve que intervenir. En otras noticias, en un caso de violencia de género, ha sucedido lo insólito. Un vecino, siendo testigo del maltrato que recibía una mujer, decidió intervenir y resultó muerto de un disparo de manos de la propia víctima, quien buscaba defender a su marido, el agresor. La víctima fue identificada como Rico Polanco.
llamando porque estoy escuchando fuertes gritos al lado de mi casa y creo que se trata de una agresión. Según la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha experimentado en su vida algún tipo de violencia física, sexual, psicológica o emocional. En la mayoría de los casos, por parte de su pareja sentimental. Las queremos vivas, libres y sin miedo. Nosotros como Grupo EXA no queremos incitar ningún tipo de violencia. Es nuestro deber y responsabilidad intervenir, pero de la manera correcta, llamando a las autoridades pertinentes.